Buenos días desde Peñaflor de Ornija. Aquí está muy calentito, muy a gusto. El australiano está en la otra habitación. Son las 7:15 y como voy de estreno, la camiseta de Rebeca, pues me he afeitado para ir más vistoso. Muchísimas gracias por todo. Aquí en el único bar abierto del pueblo vino Rebeca y bueno, vi trocitos del partido en los móviles de algunos parroquianos. Hoy hace menos frío. Comienzo con una fuerte bajada. Se ha puesto a chispear, pero de momento no para sacar el paraguas. Después de la fuerte subida, parece que eso es un aeropuerto, pero no, son las luces de los molinos de viento. Atrás queda Peñaflor y ya está ahí el sol queriendo salir. Todavía le queda un rato largo. Al final he tenido que abrir el paraguas. Qué gusto caminar a estas horas bajo la lluvia. Estos campos de Castilla inmensos. Como bien dice la canción, esta noche ha llovido, mañana hay barro. Barro hay un montón. Esta tierra roja se pega a las zapatillas. Este es el albergue de Castromonte y aquí enfrente está la piscina, donde me tiré todo el día bañándome el año pasado. Castromonte. ¡Hala! El desayuno. Ruta de Delibes. Comienza a chispear de nuevo. El camino sigue por la derecha, pero yo me soy un atajito por aquí que ya cogí otras veces y voy a repetirlo para llegar a Valverde de Campos. Me he quitado el plumífero que ya hacía un poco de calor y me he puesto el chubasquero. Este es el monumento al peregrino. ¿Cómo pesa las zapatillas con el fango? Se ve delante de la iglesia de Medina de Río Seco. En este mar de girasoles secos hay una pequeña isla de girasoles amarillos. El río Sequillo trae agua. El pueblo era un importante centro de comercio de ganado. Morro de cerdo. Ya he cogido fuerzas y a seguir. En estos momentos doy comienzo a una de las muchas joyas que tiene el Camino de Madrid, que no es otro que el Canal de Castilla. 10 kilómetros de sendero junto a este bello canal y un kilometrillo de propina hasta Tamariz. Divino. Y un día ideal.
una gozada el canal de Castilla, y más a estas horas, que siempre lo había hecho de madrugada. Por allí continúa el canal, pero yo ya sigo las flechas. Ahí está Tamariz de Campos. Qué bueno, un peregrino de vuelta que va para Madrid. Esta es la inconfundible Torre de Tamariz. Las 4 en punto y llego al albergue. Ahí está Iván. Aquí está el tío. Qué grande, qué grande. Este es el albergue. Antes tenía una cama, ahora tiene una litera. Tengo un montón de mantas. No tengo que poner la silla en la puerta porque hay un pestillo por dentro. La parte de arriba que está limpiándola para meter alguna cama más. Está la ducha. Y aquí estoy yo. He quedado luego para cenar con Iván, que es más majo. Ya estoy duchadito y a descansar.